Hola queridos hermanos, nos encontramos en el día de hoy en un nuevo video. Para iniciar, quiero darle gracias a Dios por permitirme poder compartir estos breves videos con ustedes. En segundo lugar, agradecerles por este apoyo incondicional que ustedes han tenido conmigo, por darle me gusta, suscribirse, comentar los videos, pero en especial compartirlo con todos sus seres queridos y allegados. Quiero pedirles que sigan haciendo esta labor tan bella y me sigan apoyando, que compartamos estos videos con todos los que conozcamos. Queridos hermanos, hoy se conmemora el Día de los Reyes Magos. Para esto, pidámosle a los Reyes Magos que nos traigan fe, esperanza y amor, y a Dios que nos ilumine y nos regale sabiduría. Queridos hermanos, les leeré la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Yo les contesté: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho ni menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlo, hasta que vino a aparecerse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje bíblico nos quiere mostrar el arduo camino que recorrieron los Reyes Magos por ir a adorar al Mesías, a nuestro Cristo, que se convirtió en nuestro Salvador y nuestro Redentor. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos regale el don de la sabiduría para poder saber qué cosa le agrada a Dios. Pidámosle también que nos ayude en estas necesidades espirituales y corporales, y que este 2020 esté lleno de mucho amor, mucha paz y mucha prosperidad. Queridos hermanos, pedirles que si te gustó, dale me gusta. Si no te ha gustado, dale dislike y coméntalo. Dime qué piensas acerca de esta celebración del Día de los Reyes Magos. Coméntame, dime de qué parte del mundo estás viendo este video y compártelo con tus seres queridos. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. No olvides orar por mí, que yo oro por ustedes.